quedan posicionados como comandante e inspector interino de la Policía Boliviana. Felicidades. Felicidades al nuevo mando policial. Nuestro presidente del Estado felicita a las nuevas autoridades de nuestra Policía Boliviana, aquí en la Casa Grande del Pueblo, hoy, 1 de julio de 2022. Ahí está el acto de posesión que se ha realizado, reiteramos, ha sido posesionado como comandante nacional de la Policía Boliviana, el general Orlando Vladimir Ponce Málaga, como subcomandante de la Policía Boliviana, general primero Álvaro Álvarez, y también como inspector general ha sido posesionado Augusto Russo. Estas son las tres autoridades de manera interina que se están posesionando acá en la Casa Grande del Pueblo. Continuemos. Muy buenas noches a todos y todas. Un fuerte abrazo a nuestro hermano presidente, licenciado Luis Alberto Arce Catacora, a nuestro hermano ministro, el doctor Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, a los señores ministros que hoy día nos acompañan en este memorable acto. Un fuerte abrazo también a nuestros camaradas de las Fuerzas Armadas, a mi comandante en jefe, al señor comandante en jefe del... al subcomandante en jefe, al señor comandante del ejército, al señor comandante de la fuerza, al subcomandante en jefe, al señor comandante del ejército, al señor comandante de la fuerza aérea, al señor almirante, comandante de la fuerza naval, al señor general Orlando Vladimir Ponce Málaga, subcomandante general entrante, al señor subcomandante general entrante Álvaro José Álvarez Griffiths y al inspector general entrante coronel Augusto Russo. Después de octubre y de noviembre de 2019, la Policía Boliviana ha recibido un estigma. E indudablemente, gracias a la confianza brindada por el señor presidente del Estado, por el señor ministro de Gobierno, hemos trabajado en un momento que era de trascendental crucialidad para nosotros, miembros de la Policía Boliviana, que no tenía otro objeto que reencontrarnos con nuestro pueblo. Y este, indudablemente, exigía el mayor de los compromisos. Estoy agradecido por aquella confianza, hermano presidente, hermano ministro, pues a lo largo de estos 18 meses, la Policía Boliviana ha recuperado su dignidad, su institucionalidad e indudablemente su disciplina. Quiero valorar a todos ustedes que periódicamente han compartido estos esfuerzos, pues sin el talento humano que tenía la misma visión de transformación, de compromiso y de entrega, jamás hubiéramos obtenido estos resultados. Y es que me alegro orgulloso por la efectividad traducida en aquella proactividad, en aquel sentimiento que ha permitido superar la adversidad. Quiero agradecerles a ustedes, camaradas, y a... agradecer también a nuestras familias que comprenden que nuestra entrega por la patria es nuestra principal razón de vida. Este cambio, hermano presidente, es un cambio para oxigenarnos. Es una decisión absolutamente sabia. No solamente la agradezco, sino entiendo que la visión que usted ha generado en nosotros es una visión de compromiso, de respeto a la Constitución, de defensa a la democracia y a quienes han sido elegidos a partir de las urnas. La Policía Boliviana, en esta gestión, hermano presidente, ha trabajado bajo tres hitos: salud, educación y vivienda. En cuanto a la salud, camaradas, estamos prontos a inaugurar en diciembre nuestro hospital. Un caro anhelo que va a permitir que ustedes puedan tener 180 camas para atender a quienes requieren de la salud. Esperamos que en los siguientes días adquiramos aquel terreno que está contigo a nuestro hospital. Hablamos también de la educación. Este es nuestro principal reto y fue nuestro principal compromiso. Los exámenes son de carácter oral. Se ha revertido aquello de que solamente los papeles merecen atención. No, merece atención nuestra capacitación. El último y más importante, por el que debo agradecerles al presidente y al ministro, es aquel decreto que ha permitido que la Policía Boliviana pueda acudir a aquellos servicios que la comunidad requiere. Las brigadas móviles, que han permitido hasta este momento la recaudación de 3 millones de bolivianos,
que van a permitir que a lo largo y ancho de nuestro país tengamos un lugar donde llegar. Y esto indudablemente es un compromiso que permite también generar una nueva proposición transversal. La anhelada ley de plan de carrera que permite una simbiosis entre nuestra vida familiar y nuestra vida institucional. Que haya un matrimonio en la búsqueda de nuestros ideales. Es importante también destacar, hermano presidente y hermano ministro, la incorporación de la mujer. La idea del señor ministro de Gobierno en el Día Internacional de la Mujer ha permitido que hoy día incorporemos en igualdad de condiciones, bajo las mismas metas y bajo la misma perspectiva, a la mujer. Tenemos una unidad de género que defiende los intereses de todas ustedes, damas que conforman nuestra Policía Boliviana. Lo que sí es altamente relevante y de lo que me siento particularmente satisfecho es de la proactividad en la investigación criminal. La proactividad de la investigación criminal que ha permitido sintetizar aquella inteligencia proactiva que permite indudablemente el control de las actividades delictivas, entendiendo que la inseguridad y el delito son actividades que nos deben compeler a todos nosotros. Y en esa misma línea, a quienes hoy me ven y me escuchan, les quiero pedir que trabajemos. Entendamos que el ser humano es esencial en nuestra formación, es esencial en nuestro trabajo. A él, a ella. Un cambio de cultura. Y cuando digo un cambio de cultura, es que aún tenemos que trabajar en la investigación periférica. La víctima no puede ser la única y central fuente de información. La investigación periférica es, camaradas, acercarnos al ciudadano, acercarnos a quien es la víctima secundaria y podamos de él conseguir información que nos lleve a esta misma tasa de efectividad. Estoy seguro que el general Vladimir Ponce, especialista en el sistema disciplinario, con más de 10 años de función allá, va a permitir controlar aquellos fenómenos que han desgastado nuestra imagen institucional. Fenómenos que indudablemente llaman la atención del ciudadano y, claro, de quienes nos dirigen hoy día. Y por eso, quiero exhortarlos a ustedes a seguir con este mismo empeño, con este mismo compromiso, con aquella voluntad y con una sonrisa a nuestra población que nos hermane. Nací policía, moriré siendo policía, porque soy orgulloso de ser policía y porque todos nosotros somos la policía de todos los bolivianos. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos las palabras del comandante saliente de la Policía Boliviana, general primero Johnny Aguilera. Muy bien, Aguilera. De esa manera hemos sido testigos de la posesión del nuevo comandante general interino, nuevo alto mando policial interino. El coronel Orlando Ponce asume el cargo de comandante general interino de la Policía Boliviana. El coronel Álvaro Álvarez también asume el cargo de manera interina como secretario general y el coronel Augusto Russo es como inspector general de manera interina. Es la posesión de las autoridades del nuevo alto mando militar. Orlando Ponce, hasta hace algunas horas atrás, era comandante departamental de Santa Cruz. Escuchemos las palabras del flamante comandante de la Policía Nacional, Orlando Ponce. Hermanos ministros, mi general comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mis generales comandantes de fuerza, camaradas todos, expresar mi más profundo agradecimiento por permitirme dirigir ante las más altas autoridades de nuestro Estado Provincial de Bolivia y a través de ellos al pueblo boliviano en un día tan significativo para mi amada institución policial. El día de hoy, por disposición del hermano presidente constitucional Luis Alberto Arce Catacora, me enaltezco con la alta responsabilidad de dirigir a la Policía Boliviana y ponerme al servicio de nuestra sociedad,
en mi condición de nuevo comandante general. Conocido el difícil momento por el que atravesamos, mi persona se compromete a trabajar desde este preciso momento para el eficaz cumplimiento de la ley, brindando todo mi profesionalismo y mayor esfuerzo al servicio de los intereses de la patria boliviana. Entre las primeras determinaciones asumidas por este comando y por encargo del señor ministro de Gobierno, magíster Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, procedemos con la transformación tan necesaria del régimen disciplinario que nos enmarca, habiendo convocado con antelación para ello a los más probos e idóneos jefes oficiales, suboficiales y sargentos, incluyendo oficiales en reserva activa y en servicio pasivo, quienes de manera concienzuda elaboran nuestra propuesta de proyecto de ley para ser objetivos y ecuánimes en el procesamiento y, en su caso, con la sanción oportuna y justa a las inconductas que se presenten. Nuestro principal reto es de manera innegable la lucha contra la corrupción y la dignificación institucional, identificando a los malos policías, quienes deberán ser expulsados de nuestras filas, quedándonos con el talento humano comprometido con la virtud de los más altos principios de honestidad y trabajo esmerado. La policía boliviana es la institución encargada de precautelar las libertades y los derechos humanos por mandato constitucional, compuesta en su inmensa mayoría por prestigiosos hombres y mujeres que dedicaron el transcurrir de su juventud, sus mejores años y en muchas ocasiones su propia vida, constituyendo así en sí misma una institución fundamental del Estado boliviano, conformada con los más altos principios simbolizados en el acercamiento humano, policía, sociedad. La cantidad de características positivas que tiene la policía boliviana supera en absoluto la cantidad de imperfecciones, las cuales en los últimos días han sido cuestionadas por la ciudadanía, por el mal accionar de una pequeña minoría carente de identidad y de pertenencia a nuestra organización. En estos momentos en que se me encomienda relevar a un estimado camarada, compañero de curso, quien es el general Máximo Johnny Aguilera Montesinos, a quien le ha tocado conducir la institución del Verde Olivo en tiempos de vicisitudes y dificultades, siendo prácticamente rodeado por las circunstancias negativas, mucho más aún cuando buscamos la recuperación de la confianza de nuestro pueblo, afrontando situaciones extraordinarias e imprevistas. Le manifiesto mi respeto y admiración por sus logros y grandes transformaciones, las cuales obviamente incomodaron a muchos. A mis camaradas les recuerdo que ser policía boliviano es una responsabilidad vitalicia. Tenemos que entender que el vivir una vida digna es la principal esencia de la condición humana, hacerlo con decencia, con visión y con imaginación, que el camino del servicio y protección a la comunidad dignifican a las mujeres y los hombres que hemos escogido la vida como policías. El amor al país, el amor al prójimo, el cumplimiento del deber, el apego al sistema democrático, legal y legítimo, la observancia de la ley, la jerarquía institucional y la autoridad pública, la comunión de valores y principios, la lealtad como impronta ética, la tenacidad y la disciplina como norma de conducta. En fin, el disfrute de una vida haciendo lo que es correcto, constructivo y revelador es lo que los policías lo hacemos diariamente con pasión, porque entendemos que una sociedad encuentra su destino cuando siente los valores que la amalgaman como raíces de pacífica convivencia y baluartes de su propia existencia. Debemos levantarnos de nuestros errores y demostrar en cada una de nuestras acciones liderazgo, responsabilidad, capacidad de resolver problemas. Hay que mirar hacia el futuro con esperanza. Necesitamos su ayuda, queremos su ayuda. Ahora es el momento para que todos juntos construyamos los pilares de una institución renovada en respuesta a una demanda social cada vez más exigente. Nos corresponde ser efectivos ante nuevas, repulsivas y peligrosas formas de la delincuencia. De ahí que corresponde especializar el talento humano, mayor tecnología
y apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión pública que como policías nos permitan generar mejores condiciones de bienestar social dentro de nuestra institución. Nosotros también somos el pueblo. Ser policías es ante todo ser buen ciudadano, un ciudadano cualificado, con sentido de identidad y pertenencia para con su pueblo. Esta es la única clave ética que marcará el destino y el compromiso con la historia de nuestro país, para que siempre la sociedad nos mire con orgullo y entienda que esta es su policía, una policía que la defiende, una policía que la protege, una policía que le brinda seguridad, seguridad a todos y a todas. Una policía que sabe que va a salir airosa en la lucha contra los embates y peligros para la paz social, representada por el delito y los delincuentes, la violencia y los violentos, la corrupción y los corruptos. En esta dirección es la que nos encontramos. En ese tránsito buscamos la gestión. Las vicisitudes del quehacer diario forjaron nuestros días. Reconocemos nuestras debilidades y los afrontamos con hidalguía. Nuestro único fin siempre será la defensa de nuestra sociedad y siempre los defenderemos. Y nosotros, como sus policías, estamos para garantizar ese bienestar. Confíen en nosotros. Muchas gracias.